Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Pool Económico, el programa sobre seguros, economía y tecnología. Es un gusto que nos acompañes todas las ediciones. Hoy vamos a hablar sobre riesgos del trabajo, sobre la salud y seguridad laboral en la Argentina. Te doy datos sobre lo que es el sistema de riesgos del trabajo. La industria aseguradora cubre a 9,5 millones de trabajadores en el país. Un 95% de estos trabajadores trabajan en unidades productivas, es decir, en empresas, y un 5,2% en casas particulares. Estos son datos que se desprenden de un informe de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Del total del mercado, casi el 94% de las primas, del primaje que maneja el sector de riesgos del trabajo, lo manejan 17 ART. Bueno, hoy estamos en este programa compartiendo un espacio porque ha sido el festejo y la celebración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Y Asociar RT sacó un informe para visibilizar el estado actual de las enfermedades laborales en la Argentina. Asociar opera desde el inicio del sistema hace 25 años y ya superó 1 millón de trabajadores cubiertos y cuenta con más de 233 mil clientes. Hemos convocado a Silvia Luna, que es jefa nacional de prevención de Asociar RT, y también a Andrea Gribov, que es directora de National Med, la empresa de medicina laboral del grupo National Brokers. Desde su cargo acompañan a las empresas, las asesoran y las asisten en todo el proceso de su vinculación con el sistema de riesgos del trabajo. Un placer, estamos ahora con Silvia Luna y con Andrea Gribov. Un placer que estén con nosotras en este programa. Y muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación, Gaby. No, gracias a ustedes. Bueno, vamos a empezar a desmenuzar un poco toda esta información de lo que fue el informe de la superintendencia y la información que nos acercó a Asociar respecto a la seguridad laboral en la Argentina. El informe provisorio de enfermedades profesionales que emitió la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, muestra que entre enero y diciembre del 2021 se notificaron un total de 19.272 casos de enfermedades profesionales. Un descenso, esta cifra, del 21% respecto a lo que fue el año 2019 y un 58% más, es decir, ascendieron la cantidad de enfermedades profesionales reportadas. Del total de casos, el 23% se dio en mujeres y el 77% en varones. La verdad que las convocamos para que nos ayuden un poco a leer. A desmenuzar un poco los datos, sí. Por ahí, perdón, arranco yo para romper el hielo. Primero hay que aclarar que este informe en realidad no tiene en cuenta los casos COVID, ¿sí? Estamos hablando de enfermedades profesionales que están listadas por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, ¿no? Y vos dirás, bueno, ¿por qué respecto de 2019, hago la aclaración, Silvia. Digamos, no estamos hablando de cualquier accidente laboral. que se cometa en el ejercicio del trabajo, sino son enfermedades profesionales. Creo que ahí hay que hacer una gran diferencia y está muy bueno que lo aclaremos, porque voy a decir, bueno, ¿por qué es diferente la enfermedad del accidente? En realidad, la enfermedad profesional, que es lo que nos convoca, es a la cual un trabajador está expuesto durante sus 8 horas de trabajo, todos los días de la semana. Son los agentes de riesgo que, bueno, con el tiempo, en realidad, cuando se hacen los exámenes médicos, se detectan, ¿sí? Que es distinto el accidente, que es súbito, violento, y en el momento ya tenés una lesión y esa es la gran diferencia. Buena aclaración. ¿Sí? Sencillamente para que todos nos entiendan. Okay. ¿Y por qué digo, bueno, está separado de COVID? Y vos decís, sí, bajaron, porque bueno, tuvimos una pandemia en el medio. O sea, nosotros veníamos haciendo exámenes médicos, teníamos una prepandemia con una normalidad en el trabajo y se estaban realizando exámenes médicos y es lógico que en pandemia no
se hayan registrado enfermedades profesionales, pues no estábamos haciendo exámenes médicos tampoco. Sí, la gente no estaba yendo al lugar a trabajar, a los lugares de trabajo. Exactamente. La realidad, lo que hablábamos es que el año 2020 no se debería tomar como un referente para medir si las enfermedades profesionales suben o bajan. Porque es un año donde... Bien, nos quedamos entonces con el dato de 2021, que hubo un incremento importante. Igual 2021 hasta ahí también, porque 2021, recién a mediados del 2021, se retoman lo que es la realización de exámenes periódicos, que es una de las fuentes, digamos, de donde surge la información y el registro de las enfermedades profesionales. Bien. Exacto, como no había, como no había actividad, la superintendencia autorizó a que las aseguradoras no hicieran exámenes médicos, excepto para algunas actividades esenciales que así lo requirieran, ¿no? Perfecto. Bueno, y entonces vamos a seguir con el resto de los casos, del total de casos. Bueno, sigo con otra pregunta. Después vamos a este de la diferencia de la cantidad entre hombres y mujeres. ¿De qué enfermedades profesionales hablamos? ¿Qué estamos diciendo? Principalmente se están dando hipoacusias, ¿sí? Es el gran porcentaje que se da las hipoacusias, seguido por trastornos musculoesqueléticos y, en tercer lugar, diría que las disfonías, ¿no? Y, bueno, realmente el rubro que generalmente se dan las enfermedades es la manufactura. Esa es la realidad. Esa es la realidad. En general, se concentra en ese rubro. Es la actividad que mayor concentra. Porque, en definitiva, es donde aparecen más agentes de riesgo a los que está expuesta la gente. ¿Y qué hacen las empresas? Si está tan focalizado este tema de hipoacusias y relacionados con el área de manufactura, digamos, me imagino, digamos, el accionar de la CRT en materia de prevención es importante. A mi juego me llamaron. Totalmente. Hace muchos años que vienen haciendo. Hace 25 años que ¿qué están... recepción tienen de las empresas? Y vos también, porque lo ves desde el lado del broker. Es bueno. En realidad es bueno. En el caso de asociar, nosotros tenemos un equipo de prevencionistas propios. Que bueno, lo que realizan es visitas a los establecimientos para brindar asesoramiento y hacer un acompañamiento a los empleadores. En el caso específico de lo que es agentes de riesgo, nosotros los asesoramos para que hagan los mapas de riesgo, ¿no? Para indicar cada persona, cada trabajador en su puesto de trabajo, qué agentes de riesgo tienen que declarar en las planillas de agentes de riesgo que tienen que presentar en la RT. Porque a veces dicen, ¿por qué no me hacen exámenes médicos? Porque en realidad el empleador tiene que presentar una nómina de personal expuesto a la RT indicando qué agentes de riesgo están encuadrados para cada puesto, ¿no? Fantástico, fantástico. Bueno, nos vamos ahora a un corte y seguimos charlando a la vuelta. Bueno, antes de irnos te quería contar que estamos lanzando Expo Estrategas 2022, ya te lo dijimos varias veces. Será el 13 y 14 de octubre en el Golden Center, en Parque Norte, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Expo Estrategas es la mayor conferencia de exposición de la industria de seguros latinoamericana. El claims de o el tema de esta vigésimo primera edición, es de la edición número 21 de la Expo, no lo podemos creer, es innovar para liderar la transformación está en marcha. Así que seguí todas las novedades que te les iremos contando a partir de nuestro portal en expoestrategas.com.ar y también a partir de las redes de la Expo y de Estrategas. Bueno, ahora nos vamos a un corte y ya volvemos, no te vayas. Este soy yo, un productor de seguros de La Equitativa, y me gusta levantarme 6:30 en punto. El agua, ni muy fría ni muy caliente. Mi desayuno, lo mismo de leche que de café. Y las cosas bien equilibradas. Porque en La Equitativa Seguros somos así. Nos esforzamos para ofrecerte el balance perfecto. Más de 120 años de trayectoria y la ventaja de contar con un productor equitativo siempre a mano para resolver lo que necesitas. Como yo. La Equitativa. Nosotros, nuestros productores y vos. A
Sí nació mi confianza en la Nueva Seguros, que desde 1933 está presente en las familias argentinas. Mi abuelo aseguró su primer auto en la Nueva. Mi padre, su comercio también asegurado en la Nueva. Yo también confío en la Nueva para la protección de mis bienes y mi familia. La Nueva. Honestidad para asegurar. Solvencia para responder. Continuamos en Pool Económico, estamos conversando sobre riesgos del trabajo, puntualmente sobre un tema más que importante, salud y seguridad laboral. Y estamos con dos expertas, por un lado Silvia Luna, jefa nacional de prevención de Asociar RT, y Andrea Gribó, que es directora de NaturalMed, la empresa de medicina laboral del broker National Broker, o del grupo National Broker. Bueno, nos habíamos quedado, que estabas contando, Silvia, vos desde el punto de vista del RT, esto de las enfermedades. La visión de la prevención, sí. Como lo de toman, la prevención, ¿no? Y te quería preguntar vos, Silvia, desde el otro lado. Ustedes que tienen como clientes ¿cómo a empresas? ¿Cómo lo estás Mira, viendo? La realidad de lo que nosotros notamos es que hay mucho compromiso por parte de las empresas en lo que es hoy el manejo y la concepción de la prevención. Ajá. Donde el tema de la prevención... ¿Notaste cambios? Sí, sí. Y eso lo notamos desde las consultas. ¿De la pandemia o previo? ¿Ya veníamos ya en camino? No, ya en los últimos años. Ya en Ajá. los últimos años. Y ahora es como que viene reforzada toda esta idea de prevención desde un concepto de lo que es vigilancia de la salud, cuidado del empleado, el concepto uh-huh. de empresa saludable, donde lo que se busca no es simplemente como completar un formulario sí. y definir ¿sí? cuál es el riesgo al que está expuesto, sino realmente internalizar y tomar ese riesgo al que el empleado se expone uh-huh. sí. y trabajar desde el lugar de cuidado. Y en ese lugar de cuidado, nosotros hacemos mucho hincapié también en las empresas en todos los beneficios que esto trae. Porque no es solamente que el empleado, digamos, falte y los y el perjuicio, perdón, de faltar o días caídos y demás, sino realmente de todo el beneficio de generar ambientes más saludables, claro. de mirar lo que es el concepto de salud en la organización en general y también de darle mayor bienestar a la gente y a este concepto de empresa saludable, tal cual, tal cual. Que es lo que hoy se impone en el mercado y la tendencia hacia la cual van la mayoría de las empresas, que es como un concepto mucho bueno. más abarcativo. Coincido plenamente. ¿No? Coincido plenamente. Y ese cambio. Sí, sí. Y en es realidad, un cambio que viene... Es que es un cambio cultural, porque Totalmente. Viene de la mano de cómo se veía antes al recurso en relación a la industria, ¿sí? Uh-huh. Que era básicamente la persona tenía que hacer funcional sí. a una actividad. Y hoy hay un giro en esa visión donde el recurso sí. y el empleado es el eje, ¿sí? Y donde se entiende también que tiene que estar bien, sí, bien parado, bien cuidado, y porque en definitiva es el que impulsa la empresa y es el que lleva adelante la actividad. Así sí, que desde el lado del bienestar. Exactamente. Uh-huh. Sí, sí. Me interesa hablar porque, Silvia, en el informe de que la información que sacó Asociar hablaban de que las empresas con un tamaño de entre 11 y 500 empleados tenían mayor incidencia. ¿Cómo hacemos? Yo les pido que me ayuden a leer A leer los un datos. Poquito de los datos. Sí. A ver, según las estadísticas de la superintendencia, en realidad las empresas de más de 500 trabajadores son las que mayor incidencia de enfermedades profesionales está teniendo. Hay una realidad, es donde mayormente se concentra la actividad
manufacturera. Claro. Estábamos hablando recién que la mayor cantidad de enfermedades profesionales son las hipoacusias, uh-huh, y generalmente vienen de empresas multinacionales que son realmente grandes. Sí, con más maquinarias que sí, generan un impacto acústico alto. Exactamente. Vos preguntabas recién, ¿Cómo se controla esto? O sea, desde las aseguradoras, desde los brokers de seguros, damos un acompañamiento. Nosotros estamos, más allá de que estamos obligados, el empleador es un cliente para nosotros. Uh-huh. Nosotros tratamos de acompañarlo, de asistirlo constantemente, acompañándolo con capacitaciones, con mediciones de ruido, de iluminación, si fueran necesarios también. Durante pandemia y a través también de la UART, nosotros hicimos muchísimos cursos virtuales donde tuvimos un alcance genial. Hicimos más de 5.000 personas, habremos capacitado, y nosotros también tenemos un desde un la UART. Desde la vos UART, estás sí, en el tema de prevención en la UART. La UART es la cámara que representa a las ART del mercado. Exactamente. Yo participo con las compañías que vos decías recién. Estamos en la mesa de prevención trabajando codo a codo entre uh-huh, las colegas para justamente prevenir accidentes y enfermedades profesionales en nuestros asegurados, ¿no? Sí, re importante. Y bueno, y el acompañamiento que pueden hacer ustedes desde el broker es más que importante también. Y mira, la realidad es que, la realidad es esa. Nosotros, digamos, desde el broker tenemos una llegada con el cliente, tenemos un conocimiento del cliente y de los distintos tipos de actividades que nos permiten a veces por ahí estar más en el uno a uno en todo esto que es materia, digamos, de asesoramiento. Claro, tal cual. Sí, y no sí, solo sí, a veces de asesoramiento, sino después también de respuesta, ¿no? Ante determinadas situaciones como puede ser, no sé, una enfermedad profesional sí, que se denuncia y viene rechazada. Y eso se debe a que hubo una mala confección del RAR, o sea, Una mala interpretación. Entonces, son todos disparadores que te van permitiendo estar... ¿Y acá no hay fraude, digamos, en el medio, en el tema de las enfermedades? ¿Cómo lo ven ustedes? Es que el tema del fraude es difícil. O sea, puede haber un intento de querer denunciar... Sí, me refiero a ese intento de fraude, digamos, que sea rechazado porque se entiende... que no hay, que hay una, digamos, de que no hay una punta o algún indicio de que puede ser un reclamo inventado. En realidad creo que por ahí vos te referís más a si a veces nos pueden declarar alguna enfermedad profesional cuando no corresponde al sistema de riesgos de trabajo. Exactamente, ¿no? Y creo que también ahí en la acción que de National Med es importante. Sí, porque la realidad que ahí, a ver... No voy a decir que es matemático, ¿no? Porque siempre hay algunas aristas, ¿sí? Pero es un análisis, digamos, médico-técnico que se hace del tipo de enfermedad, de la relación que guarda esa enfermedad con el riesgo al que está expuesto y la cantidad de tiempo asociado, la cantidad de tiempo de exposición a ese riesgo. Entonces, muchas veces las empresas tienen como mal entendido o mal conocimiento de qué es la enfermedad profesional y meten de todas maneras o ingresan las denuncias. No, y ahí está exactamente una relación causa-efecto. Exactamente. Por eso realizamos nosotros los estudios que llaman CIMAT, de condiciones y medio ambiente de trabajo, justamente para determinar si la persona efectivamente estaba expuesta al riesgo por el cual está declarándose esa enfermedad profesional. Exacto. O accidente de trabajo también, ¿no? En algunos casos, sí. En algunos casos. Bueno, y relacionado... No te quería decir una cosita más. En relación a eso que decís, más allá de las enfermedades, por ahí se da mucho más en el tema de siniestralidad, en accidentes, donde por ahí denuncian accidentes que en realidad no son accidentes de trabajo y la mayoría de las veces, insisto, se da por ignorancia o por desconocimiento y no por un tema de fraude. Porque de repente, no sé, se da, como te comentaba antes... Un accidente, ¿sí? Claro, en el transcurso, en el trayecto que va desde la casa a la oficina. Entonces, ¿es itinere el trayecto? Sí, es in itinere. Ahora, lo que le sucede a la persona en ese trayecto, o sea... Sí, está no claro. Está relacionado con el trabajo, es culpable. ¿Ah? Bueno, nos vamos a otro corte y seguimos charlando a la vuelta. Antes te quería
contar, te doy otro anuncio. FEMS, ya te lo anticipé la semana pasada, FEMS realizará el 1 de junio un webinar, que en realidad el 1 de junio es mañana, así que ya te estoy invitando para que te anotes ahora. El 1 de junio un webinar junto a Fernando Pasarelli sobre sostenibilidad en la cadena de valor, cómo integrarla a la gestión. Fernando es especialista en sostenibilidad en las cadenas de valor y líder de la iniciativa Valor más RCE y competitividad. Y en nuestro webinar va a acercar estrategias para abordar los mapas de proveedores con perspectivas de género. Más información en www.fem.com.ar. El encuentro es virtual y gratuito, pero requiere inscripción previa. Así que ingresa a la web y anotate. Va a ser muy interesante para todas las empresas y es abierto. Te esperamos. Bueno, ahora nos vamos a otro corte y ya volvemos. No te vayas. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional. Siempre. Hay una palabra que te contiene, que te hace sentir que todo va a salir bien. Los que trabajamos en Sancor Seguros la conocemos mejor que nadie. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Nada brinda más tranquilidad que conocernos de toda la vida. San Cristóbal Seguros, 80 años cumpliendo. Continuamos en Pool Económico. Estamos conversando con Silvia Luna de Asociar RT y Andrea Gribov, que es directora de National Med, que es la empresa de medicina laboral del grupo National Broker, que operan en todo el país, ¿no? Exacto, sí. Tenemos cobertura nacional, bueno, tenemos sucursales, no quiero olvidarme de ninguna, pero en Tucumán, Córdoba, estamos en Santa Fe ahora, en Neuquén, bueno, la sucursal de Pilar también. La realidad es que trabajamos muy fuerte nosotros en lo que es la definición de servicio con los clientes. Acá un poquito el diferencial, más que un poquito, el gran diferencial que aportamos con National Med a todas las empresas y clientes, tanto del broker como del canal de productores, que esto no quiero dejar de decirlo porque es un servicio integral que damos a todos. Lo que buscamos es dar este soporte profesional y esta mirada del grupo de National, exactamente. Poder darles... Que funcionan como organizador. Exacto. Y es poder darles como este soporte profesional y esta mirada bien técnica de lo que es toda la contingencia y llevarles soluciones. Porque no nos olvidemos también que, así como vos antes nombrabas y decías que la mayoría de la siniestralidad está, digamos, concentrada en las empresas mayores a 500 cápitas, las empresas más chicas, las pymes, que por ahí están en el rango de 50, 60,
que no menos, o también, menos también. Que no tienen tanta estructura, que tienen menos, sí. Claro, que no tienen estructura, que no tienen sistemas ahí de gestión tan desarrollados, exacto. Que no tienen médico laboral propio. Entonces ahí poder asistirlos, asesorarlos, acompañarlos, ahí la función del broker es clave, fundamental es y es clave. Donde nosotros vemos definitivamente. Exactamente, y es también donde vemos la mayor posibilidad de generar cambios, uh-huh. generar y más y soporte y ayuda. Digamos, puede venir algún otro broker que quiera, digamos, que no integre la red y contratar el servicio de ustedes, no, es propio del grupo. Es propio del grupo, okay. Tenemos empresas, sí, uh-huh. empresas que por ahí no son de National Brokers, que digamos que llegan hasta sí. nosotros y que también las atendemos, pero digamos que el 95% de nuestra grupo. Cartera claro. es del grupo y de productores del grupo. Si tenemos un público importante de productores y productoras de seguros, así que bueno, exacto. si había estamos alguien abiertos. Que necesita sí. ese estamos, servicio. Estamos abiertos, más allá de que hoy sí. concentramos la mayoría, y más que nada porque la realidad tenemos mm-hmm. más de 6.000 empresas, clientes, casi 7.000 empresas. Como decías vos antes, de la cantidad bien. De cápitas, tenemos casi 200.000 cápitas aseguradas en el mercado, por lo cual eso tenemos sí, sí. una gran proporción bueno, del mercado. Silvia, no quiero que se termine el programa sin que me cuentes un poco la estructura de ustedes, desde asociar el tema primero, de prevención. No, vos hace muchos años. 25 años, 25 me inicié años con el sistema de riesgos totalmente, de trabajo. Nos conocemos desde tanto tiempo. Hace tiempo. Sí, sí, sí. En el caso de asociar, lidero el equipo de prevención de asociar. Contame un poco. 25 años. Bueno, Asociar es una de las líderes del mercado de aseguradoras. Acabamos de cerrar 1.034.000 trabajadores cubiertos, más de 233.000 empresas. Uh-huh. Y ponemos en valor el equipo propio que tenemos en prevención. Uh-huh. O sea, no cualquiera de RT tiene más de 100 profesionales en el uh-huh. equipo en relación de dependencia, de los cuales 65 están constantemente apoyando y visitando y asesorando a nuestros clientes. Uh-huh. Y qué importante que es para nosotros este potencial que tenemos. Porque, bueno, volviendo a lo que es enfermedades profesionales, qué mejor que el cliente nuestro esté bien asesorado para cuidar a sus trabajadores. Es fundamental para nosotros. Fantástico. La verdad ha sido una charla re linda. Con las dos y las seguiremos consultando por tema de prevención, sin a duda. Disposición. Gracias por la invitación. Silvia Luna, de prevención, de Asociar RT, y Andrea Grigot, de National Med. Un placer. Muchas gracias. Dale, muchas gracias. Bueno, y a vos, antes te recuerdo que veas y te inscribas, que es mañana, el evento de FEMS sobre el webinar sobre sostenibilidad en la cadena de valores. Muy interesante. Bueno, gracias por estar, como siempre, en Pool Económico y te vemos en la próxima edición. Chao.